¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios, un jueves más para compartir con ustedes, para disfrutar de estas jornadas grises. Realmente la semana nos viene acompañando con un clima inestable, y las temperaturas que van y vienen, la humedad que también se hace sentir, pero nosotros aquí predispuestos a iniciar el programa de hoy y ofrecerles a ustedes lo mejor como tratamos de hacer cada semana. Comenzamos de esta manera. En septiembre se conmemora el mes de la educación y de la alfabetización básica. A pesar de los tiempos que corren, hay muchos jóvenes y adultos que no han cumplido con la etapa escolar. Las distintas circunstancias, realidades y situaciones de vulnerabilidad llevan a muchos niños a no asistir a la escuela o abandonarla. El esfuerzo, la dedicación, las ganas de crecer y de sentirse mejor los lleva de grandes a retomar los estudios. José es apicultor y también trabaja en una quinta. Tras un largo día laboral, se prepara para asistir a la escuela primaria de jóvenes y adultos Ciudad de San Juan. Yo me crié en Colonia Villa Libertad, San Roque sería. Lo que conocemos como San Roque. Claro. Bien. O sea que tu familia es familia de campo, vamos a decir, de la zona rural. Sí, familia de campo. Donde recién charlábamos también, el trabajar es como algo que continúan los hijos, o sea, la educación a veces se va postergando justamente porque uno se dedica al trabajo, ¿no? Claro, o sea, yo me dedico en el tema del trabajo en la apicultura. También trabajo de empleado en el campo, o sea, en la fruta, en el cítrico, vamos a decir. ¿Eso lo hiciste desde chico? Sí, de chico lo empecé. Lo habré empezado más o menos cuando tenía 15 años. ¿Y decidiste retomar la escuela primaria? ¿Lo decidiste ahora? ¿Fue por algún motivo? ¿Qué es lo que por ahí te pasó? Que vos ya estás organizado, tenés trabajo, pero decidiste continuar con la escuela primaria. No sé, lo pensé. Para mi idea, o sea, pensándolo, fue como que era importante terminar la primaria y la secundaria también. O sea, estoy terminando la primaria y voy a terminar la secundaria. Tu idea es seguir la secundaria. Claro, mi idea es seguir la secundaria. ¿Cómo? Porque vos, bueno, sos joven, por lo tanto hace no mucho tiempo que dejaste atrás lo que sería la edad en que uno tiene de ir a la escuela, ¿no? Pero, ¿cómo te encontraste acá en el grupo que hay muchos adultos que son mayores, que son incluso más grandes en cuanto a edad que vos? ¿Cómo te sentiste en el grupo? Bien, a lo primero no fue muy fácil, pero sí me adapté a ello y bien, gracias a Dios, bien. ¿Y te está costando la escuela o no? En cuanto digo al estudio. No mucho. O sea, ya le agarré el ritmo, vamos a decir, y no, bien, fácil. No fácil, pero sí es fácil, dentro de todo, fácil. Y José, ¿cómo te organizás con el trabajo? O sea, ¿ya te disponés a terminar a una hora para poder llegar a horario acá a la escuela? ¿Tuviste que bueno, en el caso de que sos empleado, seguramente organizarte de otra forma, pero en tu emprendimiento lo decidís vos? Claro, en los emprendimientos míos sí, eso lo decido yo, o sea, los horarios. Igual, en el campo, o sea, donde yo trabajo en la quinta, vamos a decir, también. Yo 4:30, 5 dejo, 4:30 dejo. ¿Y te venís a preparar para la escuela? Y me vengo a preparar para la escuela, así es. Estuvimos en año medio de pandemia, o sea, fue bastante recién ahora, es como que se está tomando la normalidad, ¿no? Esto hace que ustedes, no sé cómo es la presencialidad, vienen todos los días a la escuela. Sí, toditos los días venimos, toditos los días. ¿Y hay algún día que decís, uy, estoy cansado, me levanté temprano, qué ganas de quedarme? ¿O bueno, te empujás para poder venir?
No, vengo porque me gusta, así que no lo veo al cansancio. Me vengo porque me gusta. Y sí. Terminar el secundario, ¿qué es tu idea? ¿Es para poder hacer otro tipo de trabajo, otra actividad, o simplemente para aplicarlo a lo que vos estás haciendo en este momento? No, solo para terminar el secundario nomás. No, no, ¿a vos te gusta seguir trabajando de lo que estás haciendo ahora como apicultor y en el campo? Claro, o sea, quiero seguir en la apicultura, lo que más me gusta es la apicultura. David tiene 16 años y asiste al primer ciclo de la EPJA, Ciudad de San Juan. No sabía leer y por sugerencia del área de familia se reencauzó en los estudios. Ahora estoy en primer ciclo. Primer ciclo, bien. ¿Por qué decidiste seguir la secundaria aquí la primaria aquí en la escuela de adultos? No, yo vine porque yo no iba a la escuela antes. Uh-huh. Y entonces el área de familia me dijo que venga. Me trajo el área de familia. ¿Y cómo te sentís acá? Acá me siento re bien. ¿Te sentís bien? Sí. Ahora estoy aprendiendo a leer y todo, porque no sabía leer ni nada de eso. ¿Y qué experiencia, no? ¿Te gusta? ¿Es lindo saber leer? Sí, es lindo. Y David, vos, no pudiste hacer tu escuela primaria, no quisiste, no se dieron las posibilidades, pero si no pasaba esto de que el área de familia te orientaba, por ahí vos no te ibas a decidir solo. No, porque a mí no me gustaba el estudio antes. Y entonces, porque yo vivía en Paso de los Libres y como allá no hay nada, no hay trabajo, entonces me trajeron para acá. Mi mamá me mandó para acá. ¿Y acá trabajabas o trabajás? Sí, acá trabajo, sí. Ahora, vos decías, antes no estudiaba, te das cuenta ahora con saber leerlo, más allá de que trabajes, pero lo importante que es para vos desarrollarte, contactarte con la gente, ir a hacer un mandado, todo, en todo necesitamos, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No estás muy convencido, David, así. Pero te sentís bien acá. Sí. Y de lo que aprendiste hasta ahora, ¿qué es lo que más te costó? No sé, se me ocurre preguntarte o la lectura, o los números. No, los números me siento completo. Hasta el 200 más o menos. ¿Y sabes todo? Sí. No, y lo que me cuesta más es leer, ¿no? Uh-huh. Sumar y restar, eso sí. ¿Pensás, cuando termine la escuela primaria, seguir el secundario o todavía no sabes qué vas a hacer? Todavía no sé qué voy a hacer. ¿Y en qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando en el aserradero. Uh-huh. Ahí en el Chispa. ¿Y tus horarios te permiten llegar a tiempo acá a la escuela? ¿Trabajas corrido? ¿Te dejan salir antes? ¿Cómo es? No, sí, del trabajo a la escuela. Uh-huh. Y de la escuela a la casa. Bien. Prohibido salir a ningún lado, puedo salir. Portarse bien. Sí. Bueno, David, gracias por contarnos un poco esto. La idea era, incentivar a quienes te están viendo que es importante estudiar, que la escuela está, porque es algo relevante para todos, ¿no? Sí, no, más vale eso, sí. Siempre. Rodolfo trabaja en un hotel. Dejó la escuela primaria cuando tenía 12 años. A los 45, retomó los estudios y se muestra contento con esta posibilidad que le permitirá egresar a fin de año. Había escuchado una entrevista en la radio, de que acá daba clase para adultos, para terminar la primaria. Y entonces me quedó picando. Entonces, bueno, mi señora me había comentado también por qué no terminaba, me decía tal y terminaba. Entonces un día andábamos por acá y dije, vamos a preguntar. Y vine a preguntar. ¿Y ya te dejaron adentro? Sí, me dejaron adentro, en serio. Entré a dirección ahí, estaban todas las maestras, estaba la maestra de segundo ciclo, Roxana, y me dijo, ya quedate, me dijo, ya. Me dio un lápiz, un cuaderno y ya me quedé. Y no, pero bien. De ahí. ¿Te gustó? Sí. ¿Y vos tenés hijos? Sí, ajá. Una hija. Te pregunto esto porque a veces los hijos que al ir a la escuela esos son los que pinchan, ¿no? Hoy las nuevas generaciones tuvieron más oportunidades de ir a la escuela que otras.
Entonces, por eso te preguntaba. Sí, no, ella va a la secundaria ya. Le falta un año, creo. Sí, un año, sí. Pero bien. ¿Pensás que el hecho de terminar, no sé si vas a seguir secundario, tal vez, o...? Estamos en eso, que estamos entre grupos nosotros acá, estamos queriendo seguir. Porque en tu trabajo, más allá del trabajo que haces, seguro que la escuela te va a aportar un montón. Sí. Sí, es importante. Aparte para uno mismo, ¿viste? Que te hace bien, aparte los maestros acá son muy buenos, son los compañeros también, y te da ganas de venir. ¿Vos la actividad laboral la tenés organizada bien en cuanto digo que te permite llegar a horario acá a la escuela? Sí, justo me da. Me da justo el horario. Hay momentos en que decís, uy, hoy estoy cansado y que como no, siempre venís entusiasmado. Sí, sí. O sea, ya es como una costumbre de venir. No, venís con una... que te da ganas de venir. Y Rodolfo, ¿hay algo que te cuesta más? Porque si bien vos tenías la lectoescritura, la tenías incorporada porque fuiste a la escuela y por tu trabajo mismo, pero ¿qué, te encontraste con algo que te costó retomarlo? No. Sí, un poco matemática, Monele. Pero un poco, pero ya estamos bien encaminados. Bien encaminados. Más bien, sí. Bueno. ¿Y cuándo terminarías vos con la escuela primaria? ¿Este año ya la terminás? Sí, este año. Los que estamos en el tercer ciclo, terminamos. Ah, bueno, no te queda mucho tiempo para decidirte por el secundario, ¿eh? No. Y estamos con ganas de seguir, ¿viste? Estaría bueno. Es importante. Walter también es alumno de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos, Ciudad de San Juan. Mientras tuvo la edad que acompaña el desarrollo de la escuela, optó por trabajar y hoy decidió darse una oportunidad. ¿Sos de acá de Chajarí? Sí, de acá de Chajarí soy, de Carmo. ¿En qué barrio, dónde te criaste? Yo, ahí en el barrio Pinar. Ahora estoy juntado con la señora. La o sea, mujer. ¿Estás viviendo ahí también? No, ahora vivo en otro lado. Walter, ¿por qué no pudiste terminar tu escuela primaria? ¿Qué fue? ¿Quedó trunco esa posibilidad y decidiste retomar ahora? No, porque viste que había dos opciones, era trabajar o estudiar. Entonces me dediqué más a trabajar que a estudiar. Y después te arrepentí. Ahora estoy repitiendo. Bueno, pero nunca es tarde cuando uno... Nunca es tarde, no. Y en este caso, ¿vos habías hecho algunos grados de la escuela primaria o no habías hecho nada? No. O sea que tuviste que empezar realmente de cero. Claro. Bien. Me acordaba de nada, vamos a decir, ya. Claro. Hice la escuela, sí, pero... ¿No habías terminado, no te acordás hasta qué año fuiste? Tercero hice. Tercer grado. Y ahí quedé. Claro. Y ahora estoy haciendo el segundo. Bien. Esto de hacer el segundo, porque tenemos que contar que acá son por ciclos, entonces no es que se cuenta por años, ¿no? ¿Esto implicaría que termines cuando la primaria? Este año. Este año mismo, también. Si Dios quiere. Vamos a ver. ¿Y qué es lo que más te costó de volver cuando volviste a la escuela? ¿Lo que tiene que ver con lengua, lo que tiene que ver con matemáticas, sociales? Por ahí no me acuerdo ya de nada, ¿viste? Ya pasó hace mucho, ya, ¿viste? Claro. Como que tenías que empezar todo de cero. Claro, como yo le dije a Rosana también. Tu maestra. Le dije, me vea que me cuesta, ¿no? Acá, quédate tranquilo que acá vas a agarrar. Claro. Y dicho y hecho, y ahora estoy. Y lo haces. Bien. Por ahora me cuesta un poco, ¿viste? Pero me como arrancar nomás. ¿Y ahora, a qué te dedicas vos? Yo tengo un lavadero. Claro, ¿es un emprendimiento tuyo? Claro, mío. Entonces por ahí cuesta más dejar, ¿no? Porque uno ya tiene algo y es como que decir, ¿para qué voy a estudiar ahora? Claro, eso es lo que yo decía. Pero bueno, hay que estudiar, no queda otro. Es más lindo. ¿Y el secundario pensás seguirlo? Seguirlo, más vale. Si Dios quiere, vamos a seguir. Claro, te va a aportar. Bueno, vos ya tenés armado un trabajo, pero tanto para tu trabajo te va a servir como para otras cosas que quieras iniciar en algún momento. Claro, no es que todo te piden ahora. Para leer y cosas, ¿viste? Entonces... Ajá. Es todo estudio. ¿Y el trabajo, la información, lo que vos incorporás acá, la enseñanza, no sobra? O sea, ¿la tenés acumulada? ¿No es que te molesta? Vamos a decir. No me molesta, no. Es lindo estudiar. ¿Y vos tenés hijos? Tengo una. ¿Y qué, de qué edad? 2 años. Chiquita. No, a veces los hijos también empujan a los papás, ¿no?, a que hagan la escuela. Claro. Pero supongo que vos, por tu experiencia, no querés que tu hijo repita lo mismo y vas a querer que vaya a la escuela. Claro, sí, eso. Por eso yo me encaminé también a estudiar. Al día de mañana poder enseñarle algo, ¿viste? Bien.
acompañarlo en las actividades o las tareas. Claro, ¿viste? Para tener más o menos una enseñanza, ¿viste? Hasta aquí la primera parte de esta propuesta de jóvenes y adultos que deciden volver o iniciar de cero la escuela primaria porque distintas circunstancias de la vida no le permitieron hacerlo en su momento, cuando la edad acompañaba, ¿no?, esa etapa de escolaridad. Hay distintas realidades, algunos se animan más a contarlas, otros menos, pero cierto es que en el mes de la alfabetización poder visitar la escuela primaria de jóvenes y adultos Ciudad de San Juan, que funciona en el edificio de la escuela Álvarez Condarco de nuestra localidad, es importante en cada fecha, ¿no?, de que en cada mes que se cumplen justamente estas recomendaciones, estos consejos que tratan de transmitir estos chicos y estos adultos a quienes todavía no se animaron a estudiar, a volver a la escuela o a iniciarla más allá de la edad. No importa la edad, no importa lo que haya pasado en este tiempo, muchos tienen sus vidas organizadas en cuanto a lo laboral, a lo familiar, pero siempre hay lugar para el aprendizaje. Y creo que ese tiene que ser el mensaje, ¿no? Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos contaremos con más testimonios de jóvenes y adultos que dijeron nunca es tarde para volver a la escuela y para estudiar. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. A la escuela primaria de adultos también se integran alumnos de otras instituciones, como es el caso de Lautaro y Agustín, dos jóvenes de 14 y 16 años que comparten escolaridad con la Escuela Integral 8, Victoria R. de Fisore. ¿Por qué retomaste? Porque tenés 14 años, bueno, supongo que no pudiste terminar la escuela primaria. ¿Habías alcanzado a hacer algunos años? Sí. ¿Y a qué escuela habías ido? Antes iba, ¿conocen esa escuela que como Escuela 8 o algo así? Sí. ¿Dónde? Sí. ¿La Escuela 8? Sí. Bien, ¿y ahora estás tratando de terminar la primaria acá en la escuela de adultos? Sí. Trato de terminarla, como con mucho esfuerzo. Hay que intentarlo. Sí. Si no, no se sabe. Uh-huh. ¿Y qué te cuesta más, Lautaro? ¿Venir de hasta ahora? ¿Por ahí hay alguna materia que te cuesta más que otra? Pues la otra cosa que me cuesta es levantarme, cepillarme los dientes y ya. ¿Los hábitos? Claramente, sí. Mucho esfuerzo en hacer una estudiar, aprender todo lo que he aprendido en la escuela, entender bien lo de matemáticas, geometría. ¿Eso es lo que más difícil? Más o menos me cuesta lo de... ¿Y entonces me cuesta más lo de la historia o lo de...? No sé, no me acuerdo. ¿Vas, una vez que termines la primaria, querés hacer el secundario? ¿Vas a intentar hacer el secundario? Como pueda, sí. Bueno, Agustín, ¿cuántos años tenés? 16. ¿Y sos acá de Chajarí? Sí, soy de Chajarí. Contame un poquito cómo te está yendo acá en la escuela primaria de adultos, cómo te estás sintiendo con tus compañeros, con las docentes. No, me siento bien. Bien, estudio, aprendo, conozco más compañeros y todo. Vos habías ido a otra escuela antes y seguramente tenés compañeros de ahí también que todavía los conservás. Sí,
Estoy en la Victoria Escuela 8. Uh-huh. Victoria R. de Fisore. Sí. Bien. ¿Y acá qué es lo que más te cuesta en cuanto a materia, lo que te enseñan? La matemática, la lengua, ¿qué es lo que más te cuesta? Y bueno, me cuesta sociales. Con los sociales, mapas. Mirá, lo que no te pregunté justo. ¿Eso es lo que más cuesta? Sí, no entiendo muy bien los sociales de mapa y eso. Uh-huh. Y también en matemática con la división y resta. Que no me llevo bien con eso. Bueno, pero vas a tener que insistir y practicar. Sí, esta también estoy practicando con eso también. Bien. ¿Y venís a la escuela hasta acá en este horario? ¿Venís todos los días? ¿Te cuesta por ahí poder cumplir con la presencia acá en la escuela todos los días de la semana? No, ando bien. ¿Te gusta? ¿Te sentís bien? Sí, me gusta. Me siento como estoy acá nomás. ¿Avanzando? Sí. Y bueno, lo que yo me dedico es limpiar. Ah, vos trabajás. Sí. Ah, bien. Eso es importante, hablar también. Trabajo en otra cosa también, uh-huh. En chapa y pintura, con mis primos. ¿Y trabajás a la mañana, a la tarde? Las dos cosas. O sea que tenés que dejar el trabajo y te venís rápido para acá. Sí, le dije a mi patrón, sí, todo. ¿Y vas a la escuela? Iba a la escuela. Y por supuesto que accedió y te dijo que estaba bien y que podías venir. Sí, sí, está bien. ¿Y no te cansás mucho entre trabajar y venir a la escuela? Por ahí cuando te vas acá a la noche, ¿a qué hora te vas de aquí más o menos? Y a las 9 nomás me salgo de la escuela, de acá. ¿Llegás por ahí cansado o no? No, tengo bastante energía. Ah, bueno. Gladys es de Misiones y hace 15 años llegó a Chajarí. Desde muy chica salió a trabajar porque llevaba adelante a su familia, por cuanto no pudo hacer la escuela primaria. Sus agotadores días de trabajo no son excusa y cada tardecita llega a la escuela motivada a estudiar. ¿Viniste a trabajar o por qué te viniste para estos lados? Vine a través de mi hermana, tengo dos hermanas acá. ¿Y la escuela primaria allá en Misiones qué pasó? ¿No pudiste hacerla? No, soy muy chica, quedé sin papá y yo llevaba a la familia adelante. ¿Vos sos la mayor? Sí. Sí, sí. Que tenías que salir a trabajar. Ni hablar, exactamente. ¿Y a qué te dedicabas allá en Misiones cuando trabajabas? ¿Qué hacías? De todo, yerba, plantación, a veces, bueno, la última vez trabajé en una escuela de cocinera, así, muchos años. ¿Y acá en Chajarí, Gladys, hoy a qué te dedicas? Ahora trabajo en la fruta y cuido a dos abuelas. ¿Tenés trabajo, gracias a Dios? Gracias a Dios, sí, tengo mucho trabajo. ¿Y eso en qué horario los haces? ¿Cómo haces para organizarte para la escuela? Voy en la empresa, voy de 5:30 y bueno, los días sábados 4:30. Y de 6, entramos a las 6 y salimos 11:30. Y al mediodía 1:30 hasta las 6 y pasada, depende de los pedidos que haya. ¿Y cuando cuidás a los abuelos, eso hace los fines de semana? Los fines de semana. Los días sábado de tarde y domingo de mañana una hora, de mediodía una hora y a la tarde una hora. Claro, no me dan los números pensando en cuando me decís que salía a las 6:30, yo digo, ¿cómo vendrá volando para la escuela? Me doy una enjuagada y me vengo. ¿Y por qué decidiste retomar después de tanto tiempo la escuela? Siempre me gustó terminar la escuela, o sea, mi sueño era terminar la escuela. Y un día le dije a una ex pareja mía, le dije, quiero terminar la escuela. Y me dejó así nomás. Después un día dijo, ¿te querés ir en serio a la escuela? Sí, le dije. Si hay una posibilidad, me gustaría hacerlo. Y me dice, bueno, vamos. Me alzó en el auto y nos vinimos acá. Y resulta ser que vengo, me encuentro con la señorita Roxana, que ya la conocía, pero a través de una charla en el banco. De afuera, nada que ver. Nada que ver. Entonces te sentiste ya más sí, contenida. Cuando llegué acá dije, wow, por lo menos hay alguien que conozco. Claro. Y bueno, y ahí me dio la motivación y bueno, lo estoy terminando. Y si Dios quiere... ¿Este año terminás? Sí, si Dios quiere y me da el cuero,
seguir en la secundaria. No sí, sé ¿por qué no? Pero bueno. No, pero para te va a servir para vos, para el día a día. O sea, dale ejemplo a mi hijo y a mi nieto. ¿Cuántos hijos tenés? Seis, cinco vivos y uno que se me murió. Hoy tendría 20 años. Y cinco nietos, o sea, tengo cuatro y uno se me murió y uno viene en camino ahora estos fin de mes, creo, una nena. Y Gladys, ¿y tus hijos tuvieron la posibilidad de ir a la escuela? Una sola hija terminó de la secundaria. ¿Y ella te empuja, te alienta esto sí, o no? Sí, sí, gracias a Dios. Tengo apoyo de todos mis hijos. O sea, siempre me dice, mami, me siento orgullosa de vos. Así que todos mis hijos, por suerte, tengo apoyo de ellos. Esto que vos contabas del tanto lo que trabajás como bueno venir, sin duda que implica un esfuerzo. Yo supongo que cuando hay veces que volvés del trabajo, te querés quedar en tu casa. Sí, hay días que no tengo ganas ni siquiera para bañarme, y ya te digo todo, el cansancio que tengo. Y bueno, y me hago el esfuerzo, digo, no, tengo que continuar y tengo que terminar. Y eso se lo debo a Ricardo Ornetti, él fue el que me empujó, él el que me trajo acá. Y Gladys, ¿te cuesta mucho, no sé, matemática? Los chicos yo les preguntaba recién. Me encanta matemática y tema oral, me encanta. Por ahí, en lengua, lectura, eso medio que, por ahí. Es lo que más te cuesta. Uh-huh, sí, porque hay mucha interpretación y eso que a veces cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso le pones más pila, supongo. Sí, sí. Y de matemática me encanta sumar, restar, dividir, todas esas cosas. Me encanta. Por ahí problema medio como que me patina, pero me encanta también. Bueno, lo intentás hasta que sale. Sí, sí, sí. Por ahí soy la primera que hago lo, claro, lo trabajo. Y tenés compañeros, bueno, de edades mucho más chicos que vos, chicos sí, jovencitos, sí, sí, supongo que hay otros también que son de tu edad, o sea, ¿te sentís cómoda en el grupo igualmente? ¿Cómo era Rodolfo? Uh-huh. Él tiene mi claro, misma edad y somos compañeros de banco. Uh-huh. Y después el más grande es Roberto. Después tengo, a ver quién es el que le sigue. Bueno, por ahí te digo, edad, digo que son muy diversos en cuanto a edades, pero sin embargo se llevan bien. Sí, 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 muy unidos, somos un grupo muy, muy unido. Así que hay motivación para no continuar, digamos. Claro, claro, porque a veces eso también te tira abajo, sí, ¿no? Sí, sí, no, pero yo me llevo con todo, en el trabajo también me llevo con todo, así que soy una persona que sé hacerme querer y respetar, por ejemplo, por supuesto. Bueno, Gladys, gracias por tu testimonio y ojalá que te decidas por la secundaria que te ojalá, va a ser bien. O sea, que el tema de los horarios de trabajo, porque viste que cuando estamos en exportación, por ejemplo, claro, vamos muchas horas y ya como que, viste, y ahí ya es complicado porque hasta las 11 es el secundario. Y por ahí va a haber veces que no voy a venir y se me va a complicar, porque si no vení de vez en cuando, no, vas a aprender, como, o sea, vas a aprender, pero con sí, mucha sí más. Se entiende. Y bueno, y obviamente que necesitas trabajar, entonces eso sí, es. Obviamente estoy sola y tengo un nene de 15 que está conmigo. Todavía con vos, claro. Conmigo, y bueno, mi hija vive al lado, pero como que vive conmigo, y mi nieta, tengo una nieta que está ahí todo el día encima mío. Es cuestión de intentarlo, si no se puede después. Eso le decía yo a la maestra, a la directora. Le digo, bueno, porque lo primero, hasta hace una semana decía que no. Y bueno, y una amiga, ella se llama María Penoni, me dijo, vamos juntas, que si vos te vas, yo voy. Porque ella no tiene el secundario terminado, digamos. Y me dijo, si vos te vas, yo me voy con vos. Puede ser el empujón. Capaz que sí. Gracias, así que, bueno, muchas gracias. Felicitaciones por esta decisión de seguir la misma. Dale, gracias. Muy amable. Johnny tiene a cargo a sus dos hijos. Años atrás asistía a la EPJA y dejó porque un hijo venía en camino. Trabaja en la construcción y el año pasado decidió retomar con sus estudios. No, bueno, yo por mi parte, cuando yo tuve mi familia, cuando yo me enteré de mi mujer que quedó embarazada, yo venía a la escuela el 2016, 2017, yo venía a la escuela. Ah, ya venías acá. Sí,
venía, y cuando yo dije, no, la escuela no me conviene, tengo, ya viene por un camino, un gurisito que me está necesitando, y bueno, tengo que darle comida, darle la leche, darle los pañales. Yo dije, no me va a dar tiempo el horario, salía del trabajo. Yo dentro de las 6 de la mañana hasta las 4, a veces dentro de noche hasta las 7 de la mañana, entro a las 10. ¿Y a qué te dedicas? En la construcción. Ah, claro, es un horario. En la construcción, y yo no tengo horario yo para dejar. Yo trabajo 15, 18 horas, 19 trabajo. Y yo no tengo tiempo ni para venir ni la escuela, y bueno, yo dije, no. Abandoné la escuela, y la maestra Lourdes no quería que deje la escuela, y bueno, le dije que no. Le dije, lo lamento, señora, pero yo no puedo dejarlo, le digo, pero no me da los tiempos del horario, yo no puedo venir a las 8. Le digo, ya sé, le digo, que la escuela todo necesita terminar. Bueno, le digo, cuando crezca mi gurí, le digo, sí, le digo, ahí sí voy a venir. Ahora mi nene tiene 8 años, el otro tiene 10 años, y bueno. Ahí, ahora te decidiste. Ahí, ahora me decidí, porque me encontré mis compañeros de la otra escuela. Me dijo, seguila, que te vas a terminar, ya falta poquito, y no, terminala. Nada, le digo, no quiero, le digo, porque tengo mis nenes, le digo, tengo mi horario del trabajo, le digo. No tengo tiempo, le digo, llego cansado, le digo, yo quiero bañarme, quiero tomarme mate, comer y acostarme, le digo, porque al otro día tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando. Y cuando, bueno, decidí caso a mis compañeros, vine, llamé. ¿Cuándo retomaste? ¿El año pasado? El año pasado. Justo la pandemia, sí. Sí, justo casó la pandemia, y bueno, ahí me dieron todo virtual. Y íbamos estudiando todo por virtual, todo por teléfono. Y bueno, le digo, señora, mire, señora, a mí yo cuando liberen esto, le digo, yo me tengo que ir a trabajar, le digo, porque yo, la pandemia, le digo, estuvimos 3 meses encerrados, le digo, no me dejaban trabajar, pedía permiso, no hay habilitación, no hay nada. Y bueno, después cuando vino eso, me fui a Córdoba capital a trabajar en la empresa de la ruta, en la ruta viales. Tuve 3 meses ahí, me fui, volví, 165 días metí allá en Córdoba capital. ¿Vos tenés tus hijos a cargo? Sí, yo tengo a cargo a mis nenes. Entonces es más el compromiso para poder sostenerlo. Sí, yo lo tengo a cargo a mis nenes, yo le digo, bueno, cuidámelo a ellos, le digo. Cuando yo vuelvo de Córdoba, le digo, arreglamos todo, no sé. ¿Y cuando volviste de Córdoba, te viniste a la escuela? Lloraban. Llegué el día domingo a las 8 de la mañana y lloraban, y bueno. ¿Y ellos qué dicen de que venís a la escuela? Porque ellos van a la escuela. Sí, ellos van a la mañana, en la escuela 5. A la escuela 5 van ellos. ¿Y entienden esto? Porque ¿cómo ven al papá grande que va a la escuela ahora? Y bueno, yo le digo, y sí, papi, yo tengo que terminar la escuela, le digo, porque yo quiero terminar, le digo, yo quiero seguir para adelante, le digo, quiero trabajar, quiero terminar la secundaria. Y bueno, mi abuela me felicitó mucho porque vine a la escuela, mi abuela. Y bueno, yo le digo... ¿Tu familia te apoya? Sí, mi familia, toda mi familia me apoya, mis compañeros, mis patrones, todo. ¿Y qué es lo que más de acá a la escuela te cuesta ahora, Jonathan? Es decir, el matemática, lengua, ¿hay una materia por ahí con la que no te llevas bien y que te cuesta más y tenés que estudiar mucho? Lo que más me cuesta a mí es lengua. Lengua y ciencias naturales, eso es más lo que me cuesta. Eso le pido una ayuda a la Gladys, a José o a Rodolfo. No ayudamos. ¿Ustedes se ayudan? Entre nosotros 4 nos ayudamos. Nosotros 4. Eso es importante. O sea, que por lo que vos me decís, el secundario lo vas a seguir. Sí, y Dios quiere, yo termino la primaria, el año que viene quiero seguir la secundaria y quiero terminarla. Y bueno, después quiero ir a la universidad, me quiero ir a Buenos Aires, quiero estudiar policía o arquitecto, ingeniero de hormigón.
Que ¿quieres seguir con estudios superiores? Sí, quiero seguir. Algunos me dicen, mis compañeros, no te conviene policía porque hay mucho riesgo. Bueno, pero eso lo vas viendo. La cosa es hacer lo que te guste. Y bueno, y por ahí yo le digo, bueno, capaz que voy a ser arquitecto o ingeniero. O si no, ingeniero de hormigón, le digo, medí el cuánto peso pesa para aguantar un camión. Si no revientan el H25, el H17, el H... Claro, vos tenés experiencia, entonces eso te puede servir a lo que elijas después, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más meritorio de todo esto es que vos, a pesar de tener que trabajar, de cuidar a tus chicos, que decidiste volver a la escuela y eso es importante. Sí, eso es importante. Volví a la escuela y bueno, yo a los ocho años yo andaba atrás de mi papá. Mi papá, bueno, me iba atrás, me llevaba, aprendí mucho con él, aprendí. Después a los 10 años me fui de ayudante de albañil, hice hasta los 15 años, desde los 15 años, bueno, no. Es que tenés desde chiquito experiencia en eso. Sí, gracias a mi papá que me llevó, porque mi papá empezó en el 2001 a trabajar él, hace 40 años que está trabajando en la construcción. Bueno, yo te agradezco que nos hayas contado tu historia, porque sabemos que del otro lado debe haber muchas personas como vos que por distintos motivos no pudieron ir a la escuela en su momento, cuando tenían la edad, y que bueno, que nunca es tarde y que hay que empezar. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Eso, sí, eso está, no es tarde, y bueno, cuando puedan, y cuando tengan mi edad, yo quiero que vengan a la escuela los otros chicos que están... que no quieren, a veces no quieren terminar la escuela. Bueno, yo me decidí, mis compañeros, mi papá, mi mamá y mi abuela, y bueno, y aquí estás. Y acá estoy en la escuela, y yo no tengo horario, yo me levanto, vamos a tirar hormigón a las 6 de la mañana, yo me levanto una hora antes, de las 4 de la mañana ya estoy levantado. A las 4 de la mañana tomo mate y hasta... Arrancas tu día. Arranco mi día, okay. Bueno, te felicitamos, ¿eh? Y gracias por tu testimonio. Gracias, gracias. Muy bien, hasta allí pasaron el resto de los testimonios. Nos recibieron en su lugar de estudio, en la escuela. Debemos mencionar que la escuela de jóvenes y adultos, tanto la primaria como la secundaria, funciona en horario nocturno porque están ocupando un edificio que tiene actividad durante toda la jornada. Y también de rescatar esto del trabajo de los docentes, de quienes están para recibir a estos jóvenes y adultos, porque son chicos o personas mayores que llegan de un día de trabajo, algunos se levantan 4 o 5 de la mañana, apenas alcanzan a cambiarse para poder llegar a las 6 y media, 7 a la escuela, y realmente es un sacrificio que hay que valorar y acompañar. En sus palabras se desprende esto, ¿no? De no saber si van a poder continuar con el secundario, de complicarse la situación o poder acomodar los horarios con el trabajo, pero bueno, está la gana de poner énfasis justamente en un futuro que les permita contar con más aprendizaje. Tal vez no cambiarán su actividad laboral, algunos están conformes con eso y quieren seguir, pero sí están convencidos de que saber es importante, que les permite, imagínense, uno de los chicos decía, estoy aprendiendo a leer, lo importante que es saber leer y escribir, por eso en el mes de la alfabetización es que queríamos contar con este tipo de testimonios y aportes. Vamos a ir a una nueva pausa en Criterios, por supuesto que aún resta más por compartir con ustedes, ya es otro tema, una historia diferente, pintoresca, que bueno, los llevará a ustedes y a nosotros a compartir el próximo bloque de Criterios. Enseguida regresamos. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento.
Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. El primer destino fue Belice, un país de América Central muy cercano a México. Y desde allí, una hoja de viaje que fue quedando sin efecto a medida que fueron avanzando. En cada punto al que llegan dejan plasmada la cultura mexicana, transmitiendo el arte culinario a través de talleres, encontrando así el sostén económico que les permita avanzar. Compartimos la historia de una pareja. Él, diseñador gráfico. Ella, psicóloga, quienes eligieron una vida diferente para cumplir con sus sueños. Yo trabajaba en un proyecto que acá en Argentina le llaman BTV. Uh-huh. Estaba a cargo de varios verificentros. Entonces, soy psicóloga, pero poco a poco me fui alejando también de eso, que me gusta mucho. Y si bien estaba cómoda, no era algo también que me llenara mucho, ¿no? ¿Y yo cuál era tu rol dentro del proyecto? ¿Qué es lo que vos, a qué te dedicabas? Estaba como gerente. Como gerente. Sí, de 8 verificentros. Entonces, era complicado y era algo que me fue sacando de un proyecto en mente que era más el tema de psicología, ¿no? Claro. La terapia y ese tipo de cosas. Claro. Así que el no estar haciendo algo que me llenara, yo creo que también hizo que relativamente fácil tomara la decisión de decir, claro, vamos, lo hacemos. ¿Cuántos años tenés, Magali? 35. Bien. ¿Y Manuel, en tu caso, cómo fue? Y en mi caso fue que la rutina diaria me cansó de mi trabajo. De ¿qué lo hacías último vos? Que estaba haciendo, yo soy diseñador gráfico y hacía stands publicitarios para expos. Y con ese trabajo conocí muchas partes de México, entonces también la espinita de seguir viajando, con eso me gustó. Claro. Pero después fue muy estancado mi trabajo, estar en un solo lugar, te cumplir un horario y como que eso ya no iba conmigo. Así que ahí fue que en una noche de copas salió la idea y bueno. Después, un año después ya estábamos casi por salir al viaje. Ustedes ya llevaban mucho tiempo juntos a ese entonces, estamos hablando de 2017, ¿no? 2017. En el 2017 llevábamos ya ahí en ese entonces casi 15 años. Ah, bien. Sí, sí, juntos. Ya estábamos viviendo juntos, uh-huh. Entonces de alguna manera, por ejemplo, a mí de inicio pensar en que me voy a ir y dejar a mi familia me costaba, claro, también trabajo. Pero bueno, ya habíamos dado el paso de estar solos, por así decirlo, claro, viviendo juntos, de haber tenido esa separación. Y claro. Teníamos 10 años de noviazgo, uh-huh, y teníamos 4 años de convivencia. Y vos nombraste la familia y ese es también un tema. Más allá de que ustedes eran adultos y obviamente iban a hacer lo que sentían, pero a veces es bueno tomar esta decisión y sentirse acompañado, porque si uno ve que del otro lado hay como resistencia, cuesta, ¿no? ¿Cómo recibieron su familia esta decisión? Justo hoy estaba leyendo una nota del día que partimos y yo creo que también fue difícil para ellos. Pero pienso que por ahí obviamente las mamás son como más emocionales. Uh-huh. Nosotros partimos un domingo, hicimos un desayuno, la familia, uh-huh, se juntó para despedirnos y decíamos como que nadie quería que terminara ese desayuno, se alargaba, ¿no? Claro, el desayuno duró muchísimo, pero en general cuando les contamos a nuestros familiares fue como... Primero no nos creyeron, esa fue la realidad. Claro, claro. Primero fue, sí, háganlo.
Y cuando empezaron a ver que estábamos vendiendo todo, ahí fue donde ya como que empezaron a ver que era en serio. Y bueno, no les quedó de otra y apoyarnos también. ¿Esto de vender todo era, supongo, para hacerse de esta casa, del motorhome, o ustedes ya tenían su vivienda propia? ¿De qué se tuvieron que deshacer en cuanto a lo material? Claro. En realidad, por ejemplo, nosotros alquilábamos el departamento donde estábamos viviendo. Y yo creo que años atrás el futuro era ya pensar en comprar una casa, un departamento, algo así, pero decidimos seguir con el viaje y como que eso dejarlo ya sea pendiente o no hacerlo nunca, no sé. Claro. Y bueno, nosotros ahorramos un poco. Cuando Manuel me planteó la idea de vamos a hacerlo, yo como que estaba más cerrada, por así decirlo, con más miedo, y le dije, bueno, dame un año para ahorrar, para sentirme un poco más segura en la parte económica. Claro. Y en ese año nos dio tiempo de ahorrar, de juntar una parte. Y bueno, realmente no teníamos mucho, muebles, cosas así, que si bien ayudó, no fue tanto como para comprarlo, porque en México el vehículo nos salió relativamente barato, entonces fue más enfocado como para hasta deshacernos ese apego de cosas materiales, también funcionó mucho, sí, en ese momento. Como cualquier mudanza que sacas tantas cosas que no ocupas y te das cuenta que realmente compras por comprar, ¿no? Ese es el problema. Claro, el tema estaba que ustedes estaban decididos ya incluso a dejar, si se puede decir, la comodidad, ¿no? Que se tiene, tanto comodidad emocional como, porque están los afectos, la contención, como el resto, la material, ¿no? Que bueno, en eso vos como psicóloga seguramente lo manejas muy bien. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que justo ahí te das, bueno, al menos yo me di cuenta de justo esos vacíos que llenábamos con esas cositas, y que ahora cada vez es más fácil sentirte libre. En nuestro viaje vas haciendo amistades, que esas despedidas son más fáciles, si bien pesan, pero es más fácil porque ya estás como más lleno emocionalmente, y cargado de muchas amistades, ¿no? El viaje, una vez que lo tomaron la decisión de partir y demás, ¿lo organizaron en cuanto a los lugares a que iban a llegar, cuándo iban a llegar? Tal vez después se rompe eso y se pierde la hojita de viaje, ¿no? Pero ¿lo tenían así planeado, planificado? Sí, y de hecho, por ejemplo, yo renuncié un año antes. Cuando yo le dije a Magali, ya me cansé, ahí yo renuncié. Y ella me dijo, bueno, dame un año. En ese año yo compré mapas, hice rutas, investigué a dónde podríamos ir en cada país. Y creo que llegué hasta Nicaragua, de México hasta Nicaragua en ese plan. Y al final en México, a la esquina, creo que ya cambió los planes. Entonces de a poco nos fuimos dando cuenta que no puede ser planeado esto. Claro. O sea, si queríamos vivir así, teníamos que dejar que fluyera así. Claro. Además, el hecho de decir, bueno, elegimos vivir así, sí, por tiempo indefinido, y también con esa tranquilidad, tal vez que el lugar de origen lo tienen, saben que están allá sus familias, o sea que si ante alguna determinada situación... tampoco es grave volver, vamos a decir. Claro. Y yo creo que al principio mucha gente nos decía, bueno, y se van a ir y van a dejar todo y después es como iniciar de cero, nos decían. Y decíamos, bueno, ¿en qué forma vas a iniciar de cero? Porque uno vive y te vas llenando y no hay manera de pensar en el cero, ¿no? Vienes con un montón de cosas. Así que decíamos, iniciamos de nuevo, pero no de cero posiblemente. Aparte cada uno tiene su historia, uno guarda su historia, ¿no? Familiar, bueno. 2017 ya llevamos varios años. ¿Qué puntos tocaron así a grandes rasgos en este tiempo en cuanto a lugares geográficos? Y bueno, ¿y de aquí en más o qué expectativa? Yo sé que después se va a romper tal vez la hojita de nuevo, pero por lo menos ¿qué expectativa tienen de aquí en más? Claro. Y así puntos importantes durante todo, como siempre nos preguntan, ¿y qué les gusta más? Realmente todos los países tienen algo hermoso, pero así como países que a mí me han sorprendido mucho, está Belice, que cambia la estructura completamente de lo que es Latinoamérica, está Nicaragua, que es muy lindo, Costa Rica, Colombia, que la gente es hermosa, Argentina, que también era un país que no conocíamos y nos sorprendió tanto que, bueno, es el mayor tiempo que le hemos dedicado a un país. ¿Cuándo llegaron a Argentina?
En el 2018 a finales. Ah, y claro, llevan todavía acá. Sí, claro. Y si bien, por ejemplo, yo creo que a veces solamente es ubicar el país geográficamente y luego no sabíamos nada de ese lugar. Entonces nos sorprendió mucho, por ejemplo, Ecuador y Bolivia, que son países como muy, con sus costumbres todavía muy, la tradición, conservadas, sí. En todo, en su forma de ser, en la forma de vestir, en la vida día a día, que te sorprende cuando uno, bueno, somos de la Ciudad de México, entonces ese choque cuando no puedes entender cómo vistes tú, claro, y la gente en otros lugares, claro, cómo visten. Yo creo que Ecuador y Bolivia, está muy marcado eso, claro, que nos sorprendió. ¿Tuvieron miedo, temor a algo, desde la seguridad, porque uno a lo desconocido siempre le tiene temor, como a otras cuestiones de no poder sostenerse económicamente en el día a día? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿se les presentó alguna situación de estas que, bueno, se hace una crisis y uno quiere ver si puede volver? El primer, por ejemplo, cuando nosotros organizábamos el viaje en casa antes de salir, la gente como que no se lo imaginaba. En México no es una forma de vida, no es algo que alguien quiera hacerlo, como que no entra en la cabeza. Entonces cuando lo planteábamos siempre nos decían, ¿y qué van a hacer? Y el miedo y la inseguridad y la delincuencia y cosas así. Centroamérica, Colombia. Y claro, que son países que tienen conflictos, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he sido muy positivo en ese aspecto. Entonces, el hecho, para mí siempre era todo va a estar bien, pero nuestros familiares, sí, y amigos, claro, todo el tiempo nos decían, no, pero acá, allá es peligroso. Claro. Y te vas grabando eso inconscientemente. Aunque quieras que no, nosotros decíamos, no va a pasar nada. Y el día uno que salimos, estábamos todos así como, ¿qué vamos a hacer? Y sentíamos ese miedo de ir en la ruta y no sabías, veías todo y todo se te hacía peligroso, ¿dónde voy a dormir? Claro. El primer día fue complicado, claro, pero es romper con eso, porque si bien platican o se muestra a veces Centroamérica, claro, o hasta México muy peligroso, la verdad nosotros la pasamos muy bien y desafortunadamente éramos nuevos en Centroamérica, uh-huh. Y lo hicimos un poco rápido. Claro, por ese temor. Claro. Entonces, poco a poco fuimos rompiendo, a irnos metiendo más, a parar más, a abrirnos con la gente. Y eso era realmente lo que queríamos. Después lo descubrimos, ¿no? Claro, claro. Se sintieron cómodos en eso. Claro. Sí. Y bueno, después se generó mucho miedo cuando se acabó la parte económica del ahorro. Si bien habíamos juntado y decíamos, vamos a trabajar. Cuando se terminó. Pero nunca trabajamos antes, ¿no? Sabíamos, claro, que ahí había dinero y lo íbamos usando. Y entonces ahí sí también fue otro, claro, miedo de, ¿y qué vamos a hacer? Ya no, claro, tenemos nada, ¿no? Si bien nunca tuvimos un problema de quedarnos sin comer, por ejemplo, uh-huh, que es algo muy importante, pero sentías como esa preocupación. Se está acabando. Pero bueno, cuando se acaba es cuando empieza otro viaje también. Y entonces ahí nos enamoramos de viajar y ahora buscamos la forma de sostenerlo para tener este estilo de, claro, vida. Entonces, ahí sí, que se necesita, no mucho, o sea, ustedes al tener su vivienda es cuestión de poder conseguir para comer, bueno, alguna atención de salud en caso que lo requieran, ¿no? Y metámonos un poquito en eso. Ustedes, que las profesiones son, bueno, diseño gráfico, psicóloga, pero terminaron en el arte culinario. ¿Cómo, sí, es esto? Y aparte, antes nosotros nos decíamos, se nos quemaba el agua a los dos. No eran buenos en la cocina. No les dedicábamos ese, claro, tiempo, ¿no? Entonces, la misma gente nos fue llevando, y bueno, nosotros al inicio por extrañar, era, claro, como, ay, unos tacos de suadero se, claro, me antojan, unos tacos de pastor. Y era pensarlo y se te antojaba y entonces veía la manera de lo puedo hacer acá, buscar recetas y la gente nos fue llevando a empezar a meternos a la comida, a cocinar y a la comida mexicana, obviamente.
Bien, y hoy en los lugares que llegan ofrecen eso, la posibilidad de enseñar a hacer tacos y bueno, y otros que forman parte de la comida mexicana y les permite un ingreso para poder continuar. Claro. Ahora, a partir del punto cero, que les llamamos así, que fue después de Ushuaia, que nos quedamos sin ni un peso, empezamos a hacer estos talleres. La misma gente nos decía, pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Entonces, la gente prácticamente nos dijo qué hacer, ¿no? Uh-huh. La vida nos puso el camino fácil. Y bueno, ahora lo que hacemos son los talleres. Los talleres son presenciales, son dentro de la casa. Vienen acá 2 horas de taller, un cupo mínimo de 2 personas. Claro. Y bueno, la idea es que aprendan a hacer los tacos con la harina de maíz nixtamalizado, que es lo más importante para nosotros. Claro. Para México es la base principal, uno de los 3 pilares importantes de la gastronomía mexicana es ese, el maíz nixtamalizado. Otro es el poroto, que es el frijol para nosotros. Uh-huh. Y el chile, que también es súper importante en la gastronomía mexicana. Mexicano si no le puede... disparamos un poquito nosotros. Sí. Y bueno, la intención es que vienen, aprenden a hacer los tacos, la tortilla sobre todo de maíz. En las tortillas que preparan en el taller les servimos unos rellenos, una degustación de comida mexicana con productos locales para que lo puedan replicar. Claro. Entonces también les ofrecemos todos los recetarios de todo lo que prueban y que aprendan a hacer salsas picantes, ¿no? También al estilo mexicano, obviamente. Una bebida de típica de México, que no tiene alcohol. Y adicional, también fabricamos la prensa, que la prensa es la maquinita que nos ayuda a... como a facilitar el proceso de la tortilla. Ah, bien. Entonces acá se hace la masa, se pone el bollito aquí de maíz nixtamalizado, se cierra, se presiona, se retira la tortilla y se pone al sartén. Y de ahí también ya van aprendiendo a hacer cada quien sus tortillas. Esta es la harina de maíz nixtamalizado, que es, el proceso ese es el nixtamal, que viene del náhuatl. Que viene siendo... la lengua que hablaban los aztecas. Uh-huh. Entonces viene más allá. Claro. es una buena historia, una cuestión cultural, vamos a decir. Uh-huh. que es de antepasado. ¿Y cómo se hacen de los insumos? Porque bueno, los trajeron, pero en algún momento se terminan o se los mandan. ¿Cómo hacen ustedes? Claro, la facilidad es que justo acá en Argentina hay un productor de maíz nixtamalizado. El chico lo hace. Entonces también fue una ventaja porque es el sabor mexicano con un producto argentino. Entonces, bueno, ahí dimos con el match de todo. Chicos, para circular en este motorhome, ¿necesitan requisitos especiales? ¿Ustedes tuvieron que hacer algún pedido cada vez que ingresaban a un país, alguna declaración? Bueno, ¿llegan a un municipio poder instalarse? Bueno, es un vehículo, o sea que tal vez eso no es tan complicado, pero ¿le demanda muchas exigencias en ese sentido? Depende mucho. Por ejemplo, todo Centroamérica, cada país tiene impuestos. Uh-huh. Tanto la persona tiene que pagar un uh-huh. impuesto por entrar al país, casi todos son bajos, a poco costo, y el vehículo también tiene un impuesto. Uh-huh. Eso es Centroamérica. Cuando entramos a Sudamérica, cambió un poco porque... los impuestos para ingreso se eliminaron, ni del vehículo, pero te exigen obviamente el seguro. Uh-huh. El vehículo tiene que tener seguro en todos los países. Uh-huh. Te piden la tarjeta del vehículo, uh-huh. de propietario, y licencia de conducir. Uh-huh. Nada más. ¿Y la licencia siempre les sirve la original, la de ustedes? Sí, eso no cambia nada. La de México que usábamos allá. Uh-huh. Es la que nos funciona. Por suerte, por ejemplo, en mi caso, que soy el que maneja realmente, uh-huh. La licencia es permanente. Ah, hubo un caso especial, uh-huh. que sacaron un tipo de licencia y era permanente, entonces eso fue tremendo, claro. Porque ya no tuvimos que ir a renovar cada rato, entonces sí, está claro. Bueno. Bien. Desde que salieron, el contacto con la familia fue vía este tipo de comunicación que nos permite internet, bueno, afortunadamente, ¿no? Siempre se mantuvieron de esa manera, ¿no es que hubo encuentros o hubo posibilidades de en algún punto encontrarse? Claro, eso fue difícil. Al inicio yo decía, ¿qué voy a hacer de no ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos? Pero bueno, ya ayuda mucho todas las redes sociales, el internet. Entonces...
Eso baja mucho. Nos acercó más a nuestras familiares que cuando estábamos allá. Claro, se entiende. Esa es una realidad. Sí, el trabajo, el estar en actividad siempre. A veces no les llamábamos en más de una semana o no los veíamos en más de una semana. Y ahora casi todos los días se comunican, seguramente. Sí, así que siempre es el mensajito, la videollamada. Si ellos se reúnen, pues, también tratamos de estar en ese momento con una videollamada. No es lo mismo, sabemos, pero acerca, entonces se necesita un poco el abrazo, el sentirlos, pero han ayudado mucho las redes sociales. Entonces ya no es como antes, que a veces era por una carta o una llamada que costaba muchísimo y era más difícil. La verdad que esa separación, la tecnología ayudó mucho a no sentirla tanto. Y obviamente queremos ir a México, queremos ir... hacer unas vacaciones a México, ¿no? Eso es lo que y después queremos. Seguir. Y después seguir. Pero desde aquí, bueno, estamos en Chajarí, ustedes están, supongo, yendo hacia el norte. Sí. Brasil llegará, y van a llegar en una época muy linda, que es el verano seguro. Y como decías, al final ya no marcamos mucho tiempo porque uno no sabe qué pasa, pero sí, la intención todavía es subir. Ahora en Argentina nos faltaría, bueno, Corrientes, okay. Misiones. Uruguay, queríamos pasarlo por esta zona, pero por ahí vemos que todavía está un poquito complicado. Uh-huh. Entonces vamos a subir, nos faltaría Uruguay, Brasil, Paraguay. Por eso tenemos como esa idea de ir a México, dejamos guardado el vehículo en algún país, ya sea que en Argentina o donde estemos. Volamos a México unas vacaciones y regresamos a continuar lo que nos falta de Sudamérica. Bien. ¿Y el tema de la pandemia los afectó en algo en cuanto a no sé, hay países que tienen más restricciones que otros, les exigieron la vacuna, ¿cómo fue ese trámite? Llevamos mucho tiempo en Argentina porque obviamente lleva casi un año y casi 2 años de pandemia y eso lo hemos pasado en Argentina. Entonces, nunca buscamos salir porque si bien Migraciones nos decía... Yo les puedo dar salida, pero falta que otro país los deje entrar, ¿no? Así que tenemos la estadía prorrogada por ahora con Migraciones y la pasamos muy bien. Nosotros estuvimos en Río Negro, en Viedma. ¿No se contagiaron? No, creemos que no, nunca tuvimos ningún síntoma. Los 9 meses en esa zona, en Viedma y en el Cóndor, en el lado de la costa, y la verdad la gente nos trató muy, muy bien. Ahí al principio fue complicado porque si bien la parte económica habíamos trabajado un poco, habíamos hecho talleres y nos dio para un poquito de tiempo estar con el tema del alimento, que es lo principal. No nos movíamos, así que el combustible no era necesario. Pero... Sí, ya después que habilitaron de nuevo las actividades y demás, empezamos a hacer otra vez talleres en Viedma, así que decimos que Viedma posiblemente va a ser la capital del taco. Todo porque mundo, muchos aprendieron. Porque sí, pero la pasamos muy bien, muy bien. Sí, no sí. Intentamos salir de Argentina con el tema de la pandemia y nos hemos podido vacunar. Nos vacunamos en San José Entre Ríos. Así que, bueno, ahora estamos buscando la posibilidad de vacunarnos para tener la segunda dosis, estar obviamente en tema de salud más tranquilos y poder continuar con el viaje en los siguientes países, ¿no? Porque va a ser un requisito. Bien. Acá en Chajarí tampoco puedo preguntar hasta cuándo porque no saben. No, a Chajarí llegamos el domingo, vimos que estaba de fiesta Chajarí, estuvimos un ratito caminando y demás. Y bueno, esta semana realmente lo que hacemos es tratar de que la gente sepa que estamos por acá, que se animen a tomar el taller. La verdad siempre sale muy contenta la gente. Y bueno, ese es el intercambio de cultura, el que venga, nos pregunten. Mucha gente también está muy interesada en México. Entonces, como que siempre hay algo que conecta a México, ¿no? Con la música, con el Chavo del Ocho, con la novela. Siempre hay algo. Claro, y los tacos principalmente. Sí, entonces... Claro. Hay un intercambio muy interesante cultural a cuando vienen a tomar el taller, así que los invitamos a todos para que ojalá lo puedan hacer. Los pueden, mexicanos juntos, por el mundo, así los ubican en las redes. Sí, en Facebook, Instagram. Entonces la intención siempre es, como lo recibimos acá en casa, decimos, les traemos un poquito de México en 2 horas acá adentro.
Y la intención es eso, que podamos agendar su día, su horario, y de esa forma en un mensajito WhatsApp, claro, o en las redes sociales está el acceso directo, ahí podemos estar en contacto, claro, con la gente. Sí, sí. Hay que ponerse en contacto previamente, agendamos. Claro, porque es cupos muy limitados, dos personas. Dos personas, sí. Por taller, y hacemos dos talleres por día, entonces realmente son pocos lugares. Claro. Tampoco trabajamos tanto, porque la idea de esta vida es disfrutar, entonces no es trabajar tanto. Así que vamos sacando talleres de a poco, y bueno, dependiendo cómo se va juntando la gente, es que vamos abriendo fechas. Bien. Chicos, muchísimas gracias por recibirnos, muy linda la historia, y poder compartirla. Así que tengan mucha suerte en esta vida que han emprendido, en esta vida nueva. Sí, muchas gracias, Roxy, gracias a la gente, gracias a Chajarí también que nos recibe, y bueno, esperemos que la gente se anime a salir y a hacer lo que les guste hacer. Sí, sí. Ustedes lo hicieron, lo pudieron, lo decidieron y se pudo hacer. Sí, 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 se es puede. Es más fácil de lo que se ve. Sí. De lo que se piensa. De lo que se piensa. Bien, gracias. Hasta allí Magali y Manuel, esta pareja de mexicanos que desde 2007 están recorriendo América. Comenzaron por América Central, se encuentran desde hace mucho tiempo en nuestro país y bueno, tienen, como dijeron ellos, abierto, ¿no?, el futuro en cuanto al itinerario, porque se ha ido modificando tal lo proyectado en sus orígenes en un principio. Seguramente será Brasil el próximo país que recibirá a esta pareja, simpáticos, ¿no?, los mexicanos que nos transmitían con mucho entusiasmo lo que los llevó a ellos a iniciar esta aventura y también esta posibilidad de llegar a cada lugar con el arte culinario, ¿no?, mexicano, con los famosos tacos, a los cuales nosotros tal vez nos asemejamos en hacerlos, pero por supuesto dejando de lado el conocimiento de lo que es el origen, ¿no?, del taco, los insumos con que realmente se debe realizar, y bueno, y ni hablar de lo picante que tal vez está exento un poquito en nuestra comida cotidiana. Punto final para Criterios. Gracias por estar allí, por habernos acompañado. Renovamos la propuesta para el próximo jueves a las 21 horas aquí por Canal 4. Los esperamos.